¿Cómo están mis amigos? Yo soy el profesor Joaquín Ardila y estoy haciendo videos para YouTube Electrónica, pidiéndoles por favor que me apoyen con su suscripción, que le den like a los videos, que activen la campanita y si pueden dar las gracias con algunas moneditas, está muy bien. Este es un circuito sorprendente, porque alguien dirá cómo un 555 está manejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LEDs y no tiene transistor. Y fíjese que la corriente apenas llega a 37.5 miliamperios. Se quiere decir que el circuito 555 pudiera manejar mucho más LEDs directamente sin necesidad de transistor. Esto obviamente sucede porque los LEDs están conectados en serie, mire. Hago que el voltaje del 555 llegue hasta 14.6 voltios. Acuérdense que el máximo es 18, pero no lo llevamos sino hasta 14.6 o 15 voltios. Y de esa manera prenden muchos LEDs consumiendo muy poca corriente. El 555 tiene la capacidad de manejar hasta 500 miliamperios. Entonces, fíjense, quiere decir que podríamos colocar muchos más LEDs aquí en esta conexión. Si estoy analizando la corriente de cada LED, entonces más o menos 40 miliamperios, cada LED le está llegando a 20 miliamperios, que es lo suficiente para que el LED encienda correctamente. Y no se está forzando para nada el 555. Pudiéramos con el 555 hacer unas luces intermitentes muy potentes, muy brillantes, usando muchos LED de estos sin necesidad de ponerle transistor. Eso obviamente no es lo normal, o sea, normalmente cuando ponen muchos LED ponen transistores y en realidad no es necesario. Esto nos muestra este circuito. Si hacen ustedes la conexión de este circuito, pueden hacer unas luces intermitentes de mucho brillo usando el 555. Por ejemplo, para un automóvil se podría colocar, porque podemos colocar directamente los 12 voltios de la batería, y eso obviamente lo maneja perfectamente el 555. Aquí tenemos el circuito, tiene una resistencia aquí de 10K, este es un potenciómetro de 20 kilo ohmios, aquí hay una resistencia de 47 ohmios, este es un condensador de 100 microfaradios. Aquí yo le he puesto estos valores porque muchos me preguntan de cuánto es, entonces aquí están puestos. Hay que tener en cuenta que si cambiamos el color del LED, puede variar porque cada LED tiene un voltaje distinto, entonces de pronto no vamos a poner 6, tendremos que poner menos si se trata de un voltaje más alto. Normalmente el rojo es el que menos voltaje requiere. Y de esa manera, pues tenemos este circuito que nos permite conectar muchos LEDs utilizando el 555 sin necesidad de transistor. Y realmente no se está forzando para nada el 555. Recordemos que son 500 miliamperios que puede manejar la salida de 555, ¿sí? Entonces, ahí les dejo, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, dar las gracias con moneditas, eso no estaría de más, y los invito a que hagan este circuito y lo vean funcionar ustedes mismos. Muchísimas gracias y hasta luego.